Minecraft. Y hoy no es ni viernes, ni sábado, ni domingo. Y entonces, ¿por qué estoy subiendo este vídeo? Porque he inventado un sistema, pero que lo ha revolucionado todo. ¿Os acordáis de la primera máquina dispensadora que hice? Que yo creo que ocupaba, pues, esa sala de ahí. Ahora tengo una nueva que ocupa, atentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bloques. Y solo necesita, vale, esto de aquí es, necesita obligatoriamente un hopper, un dropper, un comparator y un chest. En español, una tolva para objetos, un cofre, un comprador de redstone y un dispensador o dropeador o bueno, lo que sea. ¿Cómo funciona esto? Muy bien, pues primero vamos a coger aquí lo que la moneda de esta maquinita aquí, perdón, botón equivocado, que es las pepitas de oro, son las pepitas de oro. Las tiramos aquí y en el cofre habrá manzanas. Ahora que veréis, voy a lanzar yo qué sé, unas cuantas. Aquí habrás otras dos. No se funciona con dos, por ejemplo. Podemos lanzar un montón de manzanas más. Esto es más. Esto es más. Y solo habrá una. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo no muy rápidamente. Ese es el único problema. Ese es el único problema. En cambio, la versión anterior, pues duraba un montón de tiempo. Podría estar aquí. Pues podría lanzar un montón de cosas a la misma vez, súper rápido. Que no se iba a saturar y iba a seguir dándote bien el cambio y todo. Pero esta no. Sí, ocupa muchísimo menos espacio. Y aquí, pues, quedan las pepitas de oro que hayamos tirado. Funciona con todo lo que haya. Todo lo que hayamos tirado, claro. Pero este vídeo viene orientado a este sistema. Este nuevo bloque del 1.5, 1.5.1 y 1.5.2. Está en esas versiones. ¿Qué hace? Deja pasar la corriente. Si nosotros activamos aquí, no pasa nada. Lo mismo con la otra parte. Lag, lag, lag. Pero ¿qué pasa si lo de... si hacemos así? Clic y activamos esa parte de ahí. Nada que pasa. Pero, ¿y si le damos corriente? Que se invierte la señal. Ya tenemos un inversor a lo rápido. ¿Qué pasa? Que hay que darle también corriente. Bueno, esto sería un diseño de máquina. Os voy a enseñar el diseñillo. Esto ya es un... Esto ya está hecho a gusto de cada uno. Esta está un pelín más alta, menos accesible. Esta aquí es más fácil para hacer. Aquí damos una. Ah, recibimos una. Vale. Ya llevo una manzana. Pues si alguien... Y ahora aquí... quiere. Y aquí vamos a enseñaros, como te he dado la manzana, un reloj muy rápido. Que la verdad es que si aquí hubiese puesto flecha, esto sería una torreta. Pero vamos. Qué puntería. Una torreta torretísima, torreterísima. Muy torreta. ¿Por qué va tan lagueado hoy el Minecraft? Os preguntaréis. Y no tengo el mod puesto. Pues básicamente por una cosa que estoy buscando. Ah, miren, está ahí. ¿Y qué lo encuentro? Aunque ahora ya sí que acabo de encontrar. Esta parte de aquí son tartas en el cristal. Vemos la parte debajo de las tartas. Que la verdad es que es bastante bonita y muy apetitosa. Esta parte de aquí nos indica que está activado, ¿vale? Se han generado animales. Así. ¡Pum! ¡Caigan animales! Vale, solo ha caído uno. Aunque claro, tengo chuletas anteriores, así que hay unas cuantillas. Vamos a explicar este sistema, aunque no creo que pueda volar, porque va demasiado lagueado. Bueno, sí, un poquito, sí. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace esto? Esto aquí genera cerdos, genera chanchos. Creo que está cerca.
quiera, ya yo imagino unas cuantas aquí, ¿vale? Bien. Ya lo imagináis. Aquí abajo habrá lava. ¿Veis? Cortadito para que no se caiga. Un elevador de corriente muy sencillo, lo que pasa es que lo invierte. Ponemos aquí, le damos a la palanca. Ponemos la marca en lava. Y caen los cerdis. Yo voy a dejar así para que no se generen. Y las chuletas caerán en estos hoppers. Y caerán aquí. Estarán aquí en este cofre. Ahora vamos a ir a otro sitio. Vamos a ir a Lenz. Vamos a ir a Lenz. Antes de enseñaros este portal de aquí. Ah, no, 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 no. Aún no podemos ir a Lenz. Este portal, no, este volcán. Tengo que enseñaros un sistemilla que me he inventado. Pero, hola, miren, diamante. Diamante. Chicos, ha llovido. Vale, vale. Esto quiere decir una cosa. Cuando llueve, muy de vez en cuando, un caldero se puede llenar de agua. De todas maneras, esto no nos importa a nosotros, así que vamos a quitar el bloque diamante. Diamante contra diamante. Bloqueado. ¿Qué pasa? Diamante. No es explosión. Estallado. Vale, os voy a enseñar cómo se hizo esto. Voy a coger TNT, TNT. Trinito Tolwen, como queráis llamarlo. Sería acento ruso. Acento ruso, sí. Ruso. Ruso. Acento ruso. Creo. Eso se hace así. Hago pico esto aquí. Y eso se activa. Vale, es un bar suite. Que no voy a decir cómo lo inventé. Porque es de un fallo. Creo que se parece mucho al otro, pero. Vale, por aquí estoy probando yo con estas cosillas. Y ese es el bar suite que es. Ahí veis cómo se construye. No tengo ganas de decir nada, así que ahí. Esto aquí es un portal a Lenz que no me funcionó. Tuve que hacerlo con Cheats. Que poniendo el portal en yo mismo. Pero no sé qué he hecho mal. No sé qué hice mal. Perdón. Como veis, nos generamos. Salimos aquí. Vale. En Lenz hay un poco de menos lag. Eso sí. Yo no sé qué me pasó. Que miren. Cuando tú vas a Lenz, lo primero que pasa es que se genera una plataforma, ¿no? Vale. Normal, se genera una plataforma en la que tú apareces. Bueno, si. Uy, si tu respawn es un sitio. Un aleatorio. En un sitio en el que no hay nada. Se genera una plataforma de obsidiana. Pues, ¿qué ha pasado aquí? Que sea. Esperen, que voy a poderme volar. Como veis, se ha generado esta. Se generó aquí otra más. Y ahí arriba había otra más que ya había hecho. ¿Qué tengo aquí? Pues nada, esta es la jungla de los árboles flotantes. Esto aquí son una serie de pruebas, nada. Aquí. Serie de pruebas de ingenio. Nada. Unas tonterillas. Esto por aquí es un palindroleo. Porque no pasa nada. Lo mismo por aquí. Nada. Esto aquí sí que voy a enseñarlo. Aunque yo no voy a. Ya que no puedo volar. Aquí. Jolín. Dios. Vale, me equivocaba. Ni en el mundo de Lenz hay tanto lag. Hay menos lag. Ahora os voy a enseñar algo que a lo mejor. Atentos, gente, porque se me olvidó enseñar. Un sistema que lo que hace es. Cuando tú lances un objeto aquí. Vamos a poner aquí Pressure Plate. Un poquito. Vamos aquí. Y vale, esto es lo que debe, esto es lo que no debería de haber pasado. Damos aquí la pressure plate. Ponemos aquí, se quedan ahí en ese bloque. Cerramos y se piran. Lo mismo pasa con personas. He dicho que lo mismo pasa con personas. Me gustaría meterme aquí. Vale, pues que empiece los ataques epilépticos. La verdad es que lo hemos hecho bastante rápido, así que. Bueno, si alguien sufre epilepsia, que no mire esa parte. Aunque eso mejor haberlo dicho antes.
Da igual. Cañones de aldeanos. Cañones de ladeanos. Yo los llamo ladeanos. Pues así. Un cañón normal y corriente. Vale, Nelen ya he enseñado todo lo que había. Así que ahora vamos a enseñar el otro sistema. ¿Por qué estoy viajando tanto entre mundos ahí? Mundos, un mundo, otro mundo. Porque me gusta viajar entre mundos, chicos. He de reconocer que me encanta viajar entre mundos. Y caerme. Sonic se cayó al vacío. Cama ya no está o se encuentra obstruida. Normal, ¿no? Ah, claro, es que rompí la cama, así que aparezco en el spawn, que es ahí. Vale, ya sé lo que la guiaba un pelín tanto en esta zona, aunque en esta zona no debería haber tanto lag. ¿Qué potra? Esta barra de aquí era para enseñaros el capacidad de camp pick up loot, pero no da tiempo. Así que voy a enseñaros esto. Lanzador. Y el que más me mola. Esto. Lanza flechas. Mi pixel art. Bastante grande. Cosas sobre pistones. Aquí, vale. Sillas. El aburrido. A ver si llegamos. Vale, aquí está. Espero que este vídeo no salga demasiado porque tengo la sensación de que está lagando bastante. Esto tiene la misma función. Vale, vamos a coger algún bloque por aquí. Un bloque del lapislázuli. Echarlo. Darle. Y bueno, lo he cogido. Por eso me gusta ponerme a volar. Mientras que vuelo y no, voy a intentar. Voy a explicaros que si estamos sprintando, corriendo, como lo queráis llamar, o volando, o simplemente saltando, hay menos probabilidad de que el bloque se atraiga. Así, se queda aquí, le damos. Se vuelve a caer esto, como me lo inventé yo. Pues la verdad es que ni idea, fue probando. Aquí está lo que ocupa verdaderamente. Y no os voy a enseñar a construirlo. Y esto. Ah, vale, esta es la cama. La cama que tengo obstruida, ¿vale? Esto es para que no. Que tenía un montón de ganas de que mi cama estuviese obstruida. Bueno, ya va, ya que estamos, voy a enseñaros cómo se hace esto. Porque la verdad es que es bastante sencillito. Bastante sencilluni. Cuando hay alguna palabra que no me sale, digo esa misma palabra, pero con uni o con ano. Una palabra así. Suelo decir algo así. Como por ejemplo, cuando algo no me. Ahora, como ahora mismo. No me salía la palabra sencillo. Pues he dicho sencilluni. Ahí mismo. Ahora. Segundo proceso. Ponemos esto por aquí. Ponemos piedras. Vale, esto es meramente estético. Ahora. Aquí, bueno, aquí. El otro ocupaba un bloque más. Por aquí es donde iba la lava. Este no vamos a poner nada, simplemente vamos a dejar aquí un hueco. Y ahora, ¿cómo iría el mecanismo? Pues ponemos la trampilla, redstone y la palanca. Y el mecanismo es exactamente el mismo. También podemos quitar la palanca. Perdón, la trampilla o simplemente ponerlo aquí. Ahí no funciona.